Los avistamientos de cocodrilos serán más recurrentes con el cambio climático que provoca inundaciones más intensas en el sur de Veracruz, afirmó el especialista en la materia Gabriel Cruz Morales. Nosotros vemos que el desarrollo de la ciudad de Coatzacoalcos en las orillas y en algunas colonias están puestas sobre zonas de pantanos que año con año se inundan. Eso no es algo nuevo para nosotros. Sin embargo, las inundaciones han ido incrementando con los tiempos, han estado fuera de tiempos también comunes en el tema, porque las lluvias de ahorita de septiembre se están alargando hasta noviembre, que es en esta ciudad, en este mes llegamos a, esta semana llegamos a noviembre, y vamos a tener presencia de cocodrilos en diferentes puntos de la ciudad. Yo lo que he visto es cocodrilos en la zona de playas, ¿no? Que en los medios han subido las fotografías. El biólogo informó que el cocodrilo de pantano siempre ha estado presente. Sin embargo, ante el crecimiento de la mancha urbana y lluvias torrenciales, los cuerpos de agua los arrastran, por lo que aparecen en sitios como la playa de Coatzacoalcos o canales a cielo abierto. Estos canales de agua, esas tuberías que pasan debajo de la ciudad, que conectan a las colonias con las playas. Podemos pensar, digo, no afirmar, pero podemos pensar que sí sea un medio de traslado de los cocodrilos. Explicó que se podría elaborar un mapa de avistamientos de los reptiles, pero aclaró que no hay interacciones negativas, es decir, los cocodrilos no buscan atacar al ser humano. Por ello recomendó que al momento de verlo, es necesario llamar a las autoridades. Hay avistamientos, esto es bien importante puntualizarlo. Estamos teniendo avistamientos, pero no estamos teniendo interacciones negativas. ¿Qué significa? Que no estamos en este momento propensos a un ataque como tal lo llaman, pero que si la gente al ver un cocodrilo y habla Protección Civil y anuncia este avistamiento, las autoridades responsables como primer respondiente, la autoridad municipal, tiene que llegar y hacer la captura para hacer la reubicación oportuna. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.